Take our Bibles and turn to Mark chapter 1. And we'll read verses 35 through 39. I'm actually going to bring the message this afternoon in both languages. Vamos a predicar hoy en esta tarde de manera bilingüe. Y vamos a leer Marcos 1. Del 35 al 39, solamente voy a leer el texto en inglés y luego oramos. So we'll go ahead and read Mark chapter 1, 35 to 39. And I'll only read the text in English and then we'll have prayer. In the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place and was praying there. Simon and his companions searched for him. They found him and said to him, "Everyone is looking for you." He said to them, "Let us go somewhere else to the towns nearby so that I may preach there also. For that is what I came for." And he went into their synagogues throughout all Galilee, preaching and casting out the demons. Let's pray. Vamos a orar. Father, we come before you this afternoon. We thank you for the word that has been preached to us so far. Padre, nos acercamos a ti, agradeciéndote por la palabra que se nos ha predicado hasta el momento. We pray that you would be pleased to work in our souls even now. Pedimos que quieras obrar en nuestras almas aún en estos momentos. We pray these things in the name of Jesus, through his blood and his righteousness. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, por medio de su sangre y de su justicia. Amen. This afternoon, I'm going to be able to skip a lot of material because a lot of Pastor Walter's message was what I was going to preach, and we don't get together on this. This is the Lord's doing. Mucha de la información, pues ya vi en la escuela dominical, también el pastor ya predicó algo muy similar, entonces me permite saltear varios detalles. But what I want us to see this afternoon, and we're going to ask a question, and that question is, why would Jesus have to pray? Wasn't Jesus God? La pregunta con que vamos a empezar hoy en esta tarde es que, ¿por qué ora Jesús si Jesús es Dios? So we're going to answer that question this afternoon, and then we're going to see how this section fits in with the overall theme of Mark, that is a new Exodus, and then we'll close. Así que vamos a contestar la pregunta de por qué ora Jesús, y vamos a ver cómo encaja esa porción de escritura con el tema de todo el libro de Marcos, que es un segundo éxodo, y luego terminamos. So, why would Jesus have to pray? The answer to this question rests in the fact that, yes, he is God, but in order to save his people, he became man. Para contestar la pregunta de por qué ora Jesús, tenemos que ver de Jesús no es solo Dios, sino que Él es Dios hecho hombre. Jesus is God made flesh, and he has come in the place of men. A man had died. A man had sinned
And so a man must die. And a man had to offer perfect obedience to God the Father. La respuesta a la pregunta de por qué ora Jesús es que Él siendo Dios se hizo carne, se hizo hombre, porque tuvo que morir porque un hombre había pecado. Así que un hombre también tuvo que morir. También un hombre tuvo que obedecer perfectamente a Dios el Padre para que nosotros tuviéramos una justicia perfecta con que presentarnos delante de Dios. So what we see, having that as our thoughts, we see that it is definitely an obligation for man to pray. Man being God's creature, we are meant to worship Him. But in prayer, we have sinned. We have not been faithful in prayer. We have not prayed enough. We have not concentrated. We even sin while we're praying. So we need someone to even pray perfectly in our place. El hombre pecó también en la oración. Dios hizo al hombre. El hombre pecó. Parte de ese pecado viene siendo la oración, que no oramos lo suficiente. No pasamos tiempo suficiente en la oración. Cuando oramos, estamos distraídos. Así que necesitábamos quien hasta orara de una manera perfecta en nuestro lugar. So if we ask ourselves, where do we find that it is an obligation for man to pray and for man to pray perfectly to God? Well, we can see it in the ministry of Jesus, where in Luke chapter 18, we find the parable of the widow woman and the judge. And Christ gives this parable to teach us the necessity to pray and to be constant in prayer. Vemos la necesidad de orar en el ministerio de Jesús, en donde Él da la parábola de la viuda que se acerca al juez injusto, y Cristo da esa parábola para enseñarnos la necesidad de orar y de ser constantes en la oración. We also see the necessity to pray in the letters of the apostles to the churches. We see Paul saying, pray without ceasing. And so we know that it is an obligation for men to pray. Sabemos que también es una obligación que los hombres oren, porque Pablo lo manda en sus cartas. Él dice, oren sin cesar. So the necessity, or Christ must pray, among other reasons. There's other reasons. But the reason that I want to bring before you today is that Christ has even prayed perfectly in our place. Hay otros motivos para que Jesús orara. Pero el motivo que quiero destacar, resaltar en esta tarde es que Cristo oró porque necesitábamos nosotros quien orara en nuestro lugar de una manera perfecta delante del Padre. Now, this perfect righteousness in prayer that Christ has won for us does not mean that we are free to be lax in prayer. It actually teaches us the opposite thing. Ahora, aunque Cristo haya obedecido y haya hecho justicia perfecta en sus oraciones, no nos suelta a nosotros, no nos permite a nosotros ser flojos en la oración. De hecho, todo lo contrario. At the same time that Christ has covered our prayers with His perfect righteousness in prayer, He also sends His Holy Spirit into our lives. A la misma vez que Jesús obró una perfecta y cumplió una perfecta justicia, aún en sus oraciones por nosotros, Él al perdonar nuestro pecado también manda su Espíritu a nuestras vidas.
The Holy Spirit that Christ sends to us is a spirit of prayer. And so in the child of God, there is the desire to pray. Not that that desire is stronger at times and weaker at others. But that comes with the indwelling of the Holy Spirit. El Espíritu que Cristo manda a nuestras vidas en el momento que Él nos perdona nuestros pecados es un espíritu de oración. Así que el que es hijo de Dios, a Él le nace orar. Él quiere orar. No estamos diciendo que ese deseo está igual de fuerte en todo tiempo, pero ahí está. So Christ had to pray in our place. And He did so. Because of our sin in prayer, we don't pray enough. We're not as faithful. But He doesn't free us to be lazy in prayer. No. He sends His Holy Spirit that takes us to the Father in prayer. Así que Cristo Jesús oró perfectamente por nosotros en su vida para que nosotros tuviéramos una justicia que cubriera nuestros pecados, aún en la oración. Pero no nos permite tampoco ser flojos en la oración, porque a la misma vez que Cristo nos perdona, a la misma vez que su justicia en la oración cubre nuestro pecado en la oración, Él manda su Espíritu a nuestras vidas, que nos da el deseo y nos lleva al Padre en oración. Now we come to the question, how does this fit in with the overall story? If you remember, Mark is telling this story in light of the prophecies of a second Exodus. Entonces ya la pregunta surge, ya contestamos, no de la manera mejor, más completa de por qué Cristo ora, pero ya por lo menos tenemos una idea. Pero ¿cómo encaja esa porción con el tema principal? ¿Se acuerdan que Marcos nos está relatando la historia de Jesús, la vida de Jesús, a la luz de las profecías de que viene un Salvador a traer un nuevo éxodo? Well, the key to knowing how this passage of Scripture fits in with the second Exodus is that Christ goes to a desert place. Now here, I believe in the version that we have in English, it translates it as secluded place, which is a perfectly fine translation, but it can also mean a desert place, a desert. And so we find here the desert again. Para saber por qué o cómo encaja esa porción de escritura con el tema de un segundo éxodo, tenemos que ver que Jesús sale a orar en un lugar desierto que nos recuerda del desierto en que moró Israel por 40 años. So if you remember in the first Exodus, Israel was in the desert and they fell in the desert. They fell into sin. Si se acuerdan, en el primer éxodo, Israel salió al desierto, pero cayeron en tentación. Cayeron ahí en pecado. Once again, we see that as Christ goes out into the desert, He's not like Israel, because He does not fall into sin. Completely to the contrary, He is found in prayer. Pero Jesús, al contrario del antiguo Israel, que cayó en el desierto, Jesús sale al desierto y en vez de caer en tentación, en vez de caer en pecado, Él se encuentra orando. So I hope that we can see the parallels and how that Jesus, or that Mark is telling the story of Jesus in the light of the prophecies of a second Exodus.
We've already seen that he was in the desert for 40 days and he resisted the temptation of the devil. And what happened when he came out a winner? He preached the gospel to establish his kingdom. And we see it again here. ¿Qué pasó la primera vez que Jesús estaba en el desierto 40 días? Resistió la tentación de Satanás y sale del desierto a predicar el evangelio para establecer su reino, para ganarse un pueblo que habite en su reino. Y es igual lo que hace Jesús aquí. When Jesus finishes his prayer time that was actually distracted or interrupted, he goes about his Father's business and he preaches the gospel to announce the coming of his kingdom and the coming of the Messiah. Así que cuando interrumpan la oración de Jesús, que está en el desierto orando, él sale del desierto y empieza a predicar para juntarse un pueblo en su reino, presentando el hecho de que su reino viene, que ya ha llegado, y también el hecho de que él es el Mesías, el Cristo y el Salvador del mundo. And we continue to see Mark's emphasis on the casting out of demons, because that's an evidence that the kingdom has come. Seguimos viendo que Marcos enfatiza el hecho de que Jesús echa fuera los demonios, porque eso de echar fuera los demonios es una prueba de que el reino ya había llegado con fuerza a este mundo. So what about you? Are you in that kingdom? Have you trusted in the Lord Jesus Christ? Have you repented from your sins? And is Christ now your king? ¿Qué tal usted? ¿Está en el reino de Cristo? ¿Cristo es su rey? ¿Él es el que gobierna su vida? ¿Es su prioridad el Señor Jesucristo? Si no, hoy es el día de la salvación. Cristo mismo lo llama a venir a Él. If you're in Christ, Christ has died for the sins in your prayer, but that doesn't release you from the need to pray. Si usted está en Cristo, si usted le pertenece a Cristo y le pertenece a su reino, Cristo murió por su pecado y aún su pecado en la oración, pero no le permite ser flojo en la oración. No, es hora de orar y hasta orar más. So as far as your prayer life, I'd really just like to end with this question, some observations, and we'll end with some passages of Scripture. Así que en cuestión de su oración, su dedicación a pasar tiempo con Dios en oración, voy a hacerles unas preguntas, hacer unos comentarios, y terminamos con una última porción de las Escrituras, o dos porciones. Is our emphasis on prayer the same as Jesus's? La pregunta es que si nosotros nos dedicamos tanto a la oración como el Señor Jesús. We see that Jesus, in the early morning, while it was still dark, and that after a day full of activity, healing, casting out a demon in the temple, healing Peter's mother-in-law, and at night there was a multitude at his doorstep waiting to be healed and waiting to have the demons cast out. Vemos que Jesús se levanta aún de noche, o de madrugada,
todavía estaba oscuro y sale a orar. Había pasado todo el día anterior sanando y echando fuera demonios y se levanta aún de noche, aún de madrugada. So what is Christ's emphasis? His emphasis is that prayer is more important even than rest. He gave up rest in order to pray. Así que para el Señor Jesucristo le daba más importancia la oración que el sueño y el descanso. Let's ask ourselves the question again. Is prayer that important to us? It should be. A Cristo le importaba más la oración que el sueño. ¿Así nos importa a nosotros? Si no, nos debe de importar así. Let's end with a couple of passages of scripture from Hebrews. Let's go to Hebrews chapter 5. Vamos a terminar con la lectura de unas porciones del libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, vamos a leer del 8 al 10. Voy a hacer la lectura en inglés. Hebrews 5, 8 through 10 says, although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. And having been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal salvation, being designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek. So Christ, even in prayer, was perfectly obedient. Why? To be the source, to be the author of eternal salvation, and to become our high priest. Así que Cristo fue obediente, obedeció a Dios de una manera perfecta en la oración. ¿Por qué? Para ser el autor de nuestra eterna salvación. Y para ser un gran sumo sacerdote sobre el pueblo de Dios. We'll end with Hebrews 4, verses 14 through 16. Vamos a terminar con Hebreos 4, del 14 al 16. Nuevamente, voy a hacer la lectura en inglés. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. Let's draw near to God boldly with confidence, because Christ has even woven a perfect robe of righteousness with his prayers. And so now we can come to God
with confidence in Jesus. He has become the author of our salvation and our high priest. So let us draw near with confidence. Cristo, por su obediencia, es el autor de la eterna salvación y es nuestro sumo sacerdote, que hasta ha hecho una justicia perfecta para nosotros en sus oraciones y ahora nos llama a acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia en el momento oportuno. Let's draw near to God through the Lord Jesus Christ. Acerquémonos a Dios por medio de Cristo Jesús. Let's pray. Father, once again we come to you thanking you for your grace in Jesus Christ. Dios Padre, nos acercamos delante de ti nuevamente agradeciéndote por la gracia, por tu gracia que nos has dado en Cristo Jesús. We come with confidence because Jesus has won a perfect righteousness for us, even in his prayers. Nos acercamos delante de ti porque Jesús ha hecho y ha ganado una justicia perfecta para nosotros aún en sus oraciones, en nuestro lugar. So now we come with confidence, seeking your favor, seeking your salvation, and seeking your grace. Ahora nos acercamos con gran confianza en Cristo, buscando tu favor, buscando tu gracia, y buscando tu salvación. Amen.